Muy buenos días, jóvenes, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Estamos entonces nuevamente para una clase de historia, la sesión número 7. El objetivo de esta clase es señalar las características de los movimientos liberales en el contexto de la restauración absolutista del siglo XIX. Tremendo objetivo, pero no se asusten porque en realidad no es tan complicado el contenido, ¿ya? Recordando la clase anterior, nosotros hablamos de el concepto de nación y el concepto de nacionalismo y de cómo algunos países, algunas naciones-estado en Europa en el siglo XIX se fueron creando, ¿ya? Así como nosotros los conocemos hoy en día, ¿ya? Por ejemplo, los casos de algunos países que se dividieron, de algunos reinos más grandes para conformarse actualmente. También otros países que se unieron, como el caso de Italia y de Alemania, para conformarse como tal, ¿ya? Ciertos territorios, ciertos reinos se unieron entonces para tener el territorio que nosotros conocemos en la actualidad. También dijimos que el nacionalismo se utilizó muchas veces de alguna forma, digamos, bastante, como el nombre aquí lo dice, imperialista en el siglo XIX, ¿ya? Fueron contextos trágicos para la historia. Y en el siglo XX, cuando hablamos de la Primera, Segunda y Segunda Guerra Mundial o Guerra Fría, ¿ya? También tuvieron en común la idea de nacionalismo, ¿ya? Cuando ustedes vean después más adelante lo que significó el siglo XX en términos de guerra, van a ver que el nacionalismo jugó un rol fundamental. Y nosotros más adelante, cuando hablemos de la dominación imperialista, también lo vamos a ver como un concepto fundamental, ¿ya? Bueno, luego hablamos de la difusión de las ideas liberales, que hubo gente, sobre todo los burgueses, que se opusieron a la monarquía absoluta y empezaron a conformarse, digamos, a querer dividirse de los reinos. Hubo líderes políticos, hubo una importancia de la burguesía que fueron aquellos que promovieron estas revoluciones. La influencia también del romanticismo como movimiento artístico en todos los sentidos, que impulsó también el nacionalismo, ¿ya? Y antes de pasar al nuevo contenido, quisiera un poco detallar lo que vimos en la guía anterior, que algunos de ustedes me hicieron llegar. Esperaba con un mayor número de guías que me llegaran resueltas, pero se agradece a la gente que la envió para poder revisar y poder destacar un poco lo que hay que destacar, ¿ya? El primer fragmento de la guía correspondió a un texto latinoamericano, ¿ya? De 1801, de un venezolano, Francisco de Miranda, digamos un revolucionario liberal para la época, ¿ya? Y yo destaqué alguna idea fundamental del texto, ¿ya? Dice: con una tierra fertilísima, con metales de toda la especie, con todas las producciones del mundo, somos miserables. ¿Qué nos quiere decir, digamos, esta frase? Nos quiere decir que Francisco de Miranda hace alusión a que tenemos de todo, pero somos pobres. El porqué está aquí en la segunda frase que destaqué, dice: el gobierno español no quiere que seamos ricos, ni que nos comuniquemos con las demás naciones para que no conozcamos el peso de su tiranía. Es decir, el culpable de esta miseria sería prácticamente la tiranía española, ¿ya? Hay un, en términos económicos, el llamado monopolio comercial, por ejemplo, que le prohibía a las naciones americanas vender con cualquier país que se le antojara, solamente con los países que estaban establecidos por España, ¿ya? Recuerden que hay ciertas instituciones que estaban funcionando todavía, instituciones coloniales, ¿ya? Como la Casa de Contratación, ¿cierto? Que se encargaba de esto del monopolio comercial y que fuésemos un territorio pobre en comparación a lo que podríamos haber sido sin este monopolio comercial y que por fin se elimina después de la independencia. Eso lo vamos a ir viendo después. Y finalmente destaqué otra idea, que es: rompamos las cadenas de esta esclavitud. Es decir, aquí Francisco de Miranda nos está diciendo explícitamente: liberémonos, dividámonos del territorio español, ¿ya? Por lo tanto, acá lo que está planteando es un movimiento revolucionario liberal de división para conformar un Estado-nación aparte de lo que es la corona española, ¿ya? Luego nos vamos al final de la guía. Yo destaqué la tercera pregunta porque las otras dos estaban textual dentro del texto, pero esta había que pensar un poquito más y poner un poco de más atención en la clase grabada también. Dice: ¿por qué crees que la burguesía fue tan importante para la unificación alemana? Bueno, acá habla un poco de la burguesía, pero tomando en cuenta un poco la clase anterior,
Yo les expliqué que la burguesía también tenía un fin económico de por medio respecto a sus revoluciones. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil vender y comprar productos. Recuerden que la burguesía era una clase social principalmente ligada a la economía, eran comerciantes. Era mucho más fácil hacer eso con territorios que estaban dentro de un mismo país. Por lo tanto, para ello era importante unificar ciertos territorios con los que vendían o compraban, para que estuvieran dentro de un mismo país y así hacer más fácil el comercio. Ya, ese era un factor. Otro factor también es que eran personas con mucha riqueza, por lo tanto también financiaron las revoluciones y tenían un carácter nacionalista bastante importante. Ya, por lo tanto, la burguesía fue fundamental para las revoluciones que crearon entonces estos nuevos estados mediante la división o ya sea mediante la unificación. Bueno, volvamos entonces a la clase de hoy. Bueno, las manifestaciones y el liberalismo en Europa se dieron durante todo el siglo XIX, pese a que muchas veces no estaban las condiciones necesarias para poder tener derechos individuales o colectivos, ¿ya? Y eso es lo que se perseguía, tener los derechos, ¿cierto? Ampliar las libertades individuales y colectivas de la sociedad del siglo XIX. Para eso la burguesía estaba luchando, ¿ya? Pese a que la burguesía luchaba por tener estos derechos, habían ciertos sectores que querían reinstaurar las monarquías absolutas, perdón, anteriores a la Revolución Francesa. Acá tenemos la imagen, por ejemplo, de Luis XIV, quien tenía, digamos, como frase, el Estado soy yo. Imagínense la veracidad, ¿cierto? La frialdad y la fuerza con que Luis XIV entonces promulgaba esta frase para decirle Estado soy yo, no hay nadie por sobre mi figura, ¿ya? No hay ningún poder del Estado por sobre mi figura. Recuerden que una característica de la monarquía absoluta es que tenían los poderes del Estado en una sola persona, ¿ya? Este proceso que trató de acabar con la guerra coincidió con el anhelo de paz y tranquilidad que se apoderó de los pueblos europeos. Bueno, acá tenemos una imagen de la guerra que se dieron en Europa, por ejemplo, la guerra de los 30 años, y Europa ya estaba un poco cansada de esta guerra, cansada de las muertes, quería un poco, digamos, de paz, y ciertos reinos estaban promulgando ciertos acuerdos para llevar a cabo la paz. Estos acuerdos, al final, se contextualizaron en dos, que fue el Congreso de Viena y la Santa Alianza, perdón. Son dos acuerdos que querían lo mismo, ¿ya? Que tenían como principal objetivo lograr la paz en Europa, ¿ya? Pero la paz se iba a lograr de la forma que ellos querían, ¿no? Refirámonos primero al Congreso de Viena. El Congreso de Viena se formó por las potencias vencedoras de Napoleón, que fue Austria, Rusia, Prusia e Inglaterra. Tenía como objetivo principal anular las reformas de la Revolución Francesa, es decir, la reforma de tener un Estado, digamos, más democrático, un Estado que tuviese como principal principio un Congreso, ¿ya? O un Parlamento en el que estuviesen miembros del tercer Estado, es decir, de quizá la clase media involucrada en el asunto de la política. Bueno, el Congreso de Viena quería eliminar eso. Quería eliminar los derechos de las personas que se implantaron en la Revolución Francesa para reinstaurar un régimen absolutista en el que el rey iba a tener todos, digamos, los derechos, iba a tener todos los poderes, ¿ya? Para el Congreso de Viena y para estos actores, ¿cierto? Austria, Rusia, Prusia, Inglaterra, era la única forma de lograr la paz en Europa. Porque si existían más derechos, si existían más libertades, lo único que iba digamos, a llevar consigo eso eran revoluciones y guerra. Entonces, para el Congreso de Viena, eso había que dejarlo de lado y había que volver a la monarquía absoluta, ¿ya? Metternich, austriaco, ¿cierto?, fue el principal defensor del derecho de intervención. Es decir, hay que, digamos, si es necesario intervenir en otro estado, si es necesario invadir otro estado, con el objetivo de restablecer la paz y la monarquía absoluta. Dos principios bien importantes: el principio de equilibrio, es decir, hay que hacer una monarquía absoluta, pero no hay que dejar que un Estado esté por sobre otro, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasó con Francia y con Napoleón, que empezó a apoderarse de todos los territorios, digamos, en un momento,
Ya, bueno, eso hay que evitar. Todos los estados tienen que tener el mismo poder, ¿ya? Ese es el principio de equilibrio, para que uno no esté por sobre otro. Y el principio de legitimidad, en realidad quería restaurar la monarquía absoluta antes de la Revolución Francesa, porque decía que las monarquías absolutas son legítimas, porque primero son emanadas por Dios. Recuerden que el rey fue electo por Dios, ¿ya? Y de ahí fueron descendiéndose, digamos, por una forma de consanguínea. Por lo tanto, las monarquías absolutas son legítimas, ¿ya? Bueno, ¿por qué no permanecieron las revoluciones o los resultados perdón, no de las revoluciones, los resultados del Congreso de Viena? Porque existían, ¿ya? Digamos, todavía ambientes de libertad, ambientes de revolucionarios populares principalmente, ¿ya? Es así que se promueve la Santa Alianza en 1815, que tenía el mismo objetivo: restablecer la monarquía absoluta, ¿ya? Pero ahora mediante una política del mandamiento del amor, reconocimiento como verdadero soberano a Jesucristo. Es decir, se afianzaba más bien en la religión para promover la paz, ¿ya? Ya no tanto en la política, sino más bien en la religión. Ahora, hay que destacar un poco también la Santa Alianza, que tenía un fin de defensa entre países, digamos, e imperio importante, porque la Santa Alianza también tenía algunos puntos en el que si atacaban un país, todos los otros países miembros de la Santa Alianza tenían que, digamos, defenderse, ¿ya? Revolución liberal, entonces, los ideales de la revolución seguían vigentes y tomaron más fuerza entonces con estas ideas de absolutismo que estaban surgiendo en Europa, ¿ya? Estas revoluciones se dieron con mayor fuerza en 1830 y en 1848. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de Delacroix, ¿ya? Francés, que creó esta pintura en 1830 y que se llama La libertad guiando al pueblo. La figura de la libertad encarnada en una mujer, ¿cierto? Guiando al pueblo. Tenemos un burgués, recuerden que los burgueses tenían esta pinta aquí, como ustedes ven, con gorro, ¿cierto? Niños, mujeres, ¿cierto? Pobres, de todo. Un ambiente revolucionario en Francia. Generalmente se tiende a asociar esta pintura con la Revolución Francesa, ¿ya? De 1789, pero en realidad es de 1830. Estas revoluciones también se llaman revoluciones de las barricadas, si se les conoce, ¿ya? Y se implantó, gracias a estas revoluciones, las monarquías parlamentarias, ¿ya? Que tiene que ver con monarquías que están bajo también un congreso como el que nosotros tenemos, o un parlamento, para que sea más democrático, ¿ya? Aquí tenemos, cierto, una imagen de lo que es un parlamento en Francia. Para finalizar, lamentablemente, esta clase, tenemos la restauración, ¿ya? ¿Cierto? El Congreso de Viena, los protagonistas del Congreso de Viena. Tenemos los resultados, ¿cierto? Que se confirma el principio de legitimidad principalmente, ¿ya? Que hay que volver entonces a la monarquía absoluta. Y la Santa Alianza, también como objetivo, reinstalar la monarquía absoluta en base al cristianismo, principalmente, ¿ya? Bueno, jóvenes, eso con respecto a la clase. Sin embargo, yo también le envío una guía que tiene que ver con precisamente Delacroix, se escribe, y su cuadro La libertad guiando al pueblo. Aparece una explicación, un análisis, comentarios de la pintura y algunas preguntas que hay que resolver, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hecho histórico se ve representado en la pintura? ¿Quién acompaña a la libertad en el cuadro? ¿Cierto? ¿Por qué el texto expresa que finalmente el pueblo no gana directamente el poder político? ¿Qué rol cumple el arte frente a procesos sociales tan importantes como esto? Recuerden que ya vimos lo que pasó con el romanticismo, por ejemplo, ¿ya? Explica en qué consistió la restauración europea del siglo XIX, para que lo hagan a modo de resumen. Bueno, jóvenes, con esto entonces terminamos la clase de hoy. Nos vemos entonces en una nueva sesión. Que estén muy bien, hasta luego.